voy a cambiar estos peones, porque es que además es que esta gente, el mago mío muere, pero lo reviven para que los cure. Vamos a buscar aquí, según nivel. Pero ahora me vengo aquí, criterio de búsqueda. Solamente hechicero. Se lo quito todo. Posee acciones especiales, nada, fuera. Yo lo quito todo esto. Y sexo, por supuesto, mujer. Y salgo de aquí. Y ahora vamos a ver qué me da esto. Me da una mierda. Criterio de búsqueda. Me da una mierda porque aquí le he quitado todo. Ay, qué arte. Marcar todo. Ahora. Eso ya otra cosa. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tiene. Vamos a ver. Seísmo. Vamos a empezar. Convocar un peón. Bólido, miasma. Tiene seísmo. Y bólido. Venga, vamos a coger estos. De estos cuatro, de los que más me gusten a mí. Cojo dos. Estos dos ya los suelto ahora. Porque es que es imposible y me va bien con ellos. Pero es que no puede ser. Mago no puede ir ninguno. Esta, por ejemplo. Pues contratamos. Venga, soltamos por aquí este. Bien. Y ahora aquí le damos un regalito que va a ser una loncha de la bestia. Y saludos. Vale. De acuerdo. Esta es Lily, que no me ha ido nada mal con ella, ¿eh? Y ahora otra más que puede ser. Esta es nivel 65. Esta misma, esta. Vale, esta viene con más seria hablando, más nada, porque ahora vamos a ver lo que tiene. Pero vaya, me da igual. Soltamos aquí a Cristina. Que también me ha ido estupendamente con ella. Tengo que tenerla. Lo había contratado otra vez. A esta la contrato yo otra vez porque me ha ido muy bien con ella, ¿eh? Pero Lily es que la revivían. Y entonces pues no puede ser. Vale, no te preocupes, que volveremos a vernos. Y ahora me voy. Ahora vamos a ver, porque a mí no me importa que mueran todas. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero ver es si puedo yo cargármelos desde donde estaba antes, que a mí, de donde yo estaba antes, a mí no me pueden cargar. Yo a ellos sí, pero si se reviven, ¿no? Y resulta que moría mi maga y la revivían ellos. Ellos la reviven y por supuesto que ella los cura. Pero aquí ya no llevo mago. Yo no llevo mago ninguno. Por cierto, ¿yo cuántas piedras de despertar llevo aquí? A ver que yo vea. Piedra de despertar, llevo dos, vale. Dos piedras de despertar, vale. Esperemos no utilizar ninguna. Hoy somos tres hechiceros en esta misión. Ya no puedo correr más. La única que es un explorador es
cookie ni peona. Que por supuesto no le voy a decir que se quede en su casa, ¿no? Es la primera vez que juego con tres hechiceros. Mira que tengo yo ahora ya de dragón dama. Nunca se me había ocurrido, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. A ver qué ocurre, porque es que esta gente son muy difíciles. Vaya, el dragón es mucho más fácil que esto. Pero de verdad os lo digo, ¿eh? Por lo menos en este nivel difícil, ¿eh? Jugamos en fácil, la cosa pues cambiaría un montón. Pero en este nivel... Este nivel... no hinchamos ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, cuando llegue abajo, voy a guardar ahí la partida. Yo sé que los peones van a morir, porque ellos se van a meter ahí. Por supuesto que se van a meter ahí en torfollón. Y yo sé que van a morir, pero yo lo que quiero ver es si yo puedo matarlos con el artilugio que tengo planificado. Ahora me tengo que acordar cuál es la piedra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si me acuerdo. Yo es que esta misión, cuando me saqué el platino aquí, yo me parece que esto lo jugué en fácil, no me acuerdo bien. Yo creo que yo, el platino, cuando yo lo hice, me parece que iba en fácil. Me gusta las cosas claras, pero tampoco estoy seguro, ¿eh? Yo creo que era en fácil. Y esta misión, pues, es una misión que no debe de contar para el trofeo, puesto que se consigue en Bitter Black. Se consigue en Bitter Black y la misión no debe de contar. Pero yo sí la hice. Esta misión la hice yo. Y sé que es bastante jodida. Pero no tuve que recurrir a este. Yo la, me la... Claro, también entré con nivel al máximo. Y eso, pues, oye, eso cuenta, ¿no? Aquí tengo nivel 65. Este me va a coger las piernas. Vale. Bueno, hemos llegado aquí y ahora ya que estamos aquí, vamos a cargarnos a toda esta gente. Vamos a acabarnos los que no quede nadie. Y ahora vamos a guardar. Si morimos y hay que empezar, pues empieza aquí. Ahora ya me tengo que acordar qué piedra era. A ver. Me parece que era por aquí. ¿No? ¿Dónde era esto? Me parece que era por aquí. Vamos a empezar. Este es el más duro, este es más duro. El otro muere rápido, el otro no tiene problema, el otro muere rápido, pero ahora revive. B.
Venga, yo no voy a utilizar ninguna Z de nada. Yo me recupero rápido y continúo. Que esta no es la piedra. Esta no es la piedra. Porque no me llegaban a dar. Vamos a utilizar una piedra al despertar. Es que esta no es la piedra. La piedra me parece que es aquí. Es que no llegaban a darme. Vamos a empezar aquí. Bueno, ahí ha muerto ya uno. Han muerto dos. No, no, no puedo recuperarte. A ver. Esta piedra podría hacer. Podría hacer. Pero no estoy seguro. Van a morir todas. Eso ya lo tengo claro. No, cariño, no puedo. No puedo. Meterme lo que queráis. Yo sigo aquí. No te vayas a mover de aquí, ¿eh? Tú continúa por aquí. Bombazo que mete esto, los bombazos que mete, pero nada. No te subas, no te subas aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace, desgracia? ¿Qué hace? Por Dios, que no puede ser. Me va a hacer la putada. Tienes que quedarte aquí. Porque si no, no puede ser. Como te caiga, lo hemos jodido. A ver el bólido ahora, a ver los bólidos. Aquí no resucita ninguno, porque no hay mago. Entonces, como no hay mago, pues van a caer todas, van a morir y me quedo yo solo. No te vaya a caer, no te vaya a caer, que de verdad te veo yéndote para abajo. Te veo yéndote para abajo, ¿eh? Y este no era el sitio donde yo estaba. Este no era el sitio, ¿eh? Vamos a meterle aquí ahora petrificación. A ver. A ver si esto jode. Y ahora vamos a meterle carambano. Es que el carambano no me fío porque se puede deslizar hacia abajo.
sigue teniendo la vida ahí, no lo entiendo yo esto, ¿eh? Siguen teniendo la vida a tope otra vez. Esto es complicado, ¿eh? Se van regenerando. Nada, síguele con la vida para adelante, sigue con la vida para adelante. Ahí está. Ahí está. Vale, lo he conseguido. Ahí está. Bueno, pues con 3 es y 0. Con 2 es, bueno, 3 es y 0 porque yo también soy es y 0. Placa de placa corrompida. Monedero pequeño. Yo lo llevo intentando esto antes bastantes veces, bueno, bastante, por lo menos 4 veces lo he prehecho, y me he dado cuenta que como yo venía con un, yo traigo mi peón, que es un explorador, traía otra exploradora y el mago, que el mago no puede faltar en el grupo, pero en esta ocasión sí, porque yo con el mago se cargaba las otras dos, ¿no? Yo aquí en la zona esta. Primero empecé por otro sitio, pero me di cuenta que el sitio bueno era este. Entonces, se cargaba las otras dos. Y se cargaba el mago. Pero el mago de pronto volvía a revivir solo. La maga. Y ahora lo que hacía era revivirlo a ellos. Pues no, no había forma, no había forma, no había forma. De esta manera se ha conseguido. No sé si habrán soltado algo más por aquí. Ahora iré a recuperar a los peones que tenía, porque los peones estaban muy bien. Y ahora ya lo que tengo que seguir es con la última misión de la salvación. Allí arriba en la muralla, cuando ya nos encontraremos con el dragón. Bueno, primer encuentro, segundo encuentro con el dragón. Y después vendrá ya el final, lo que es el enfrentamiento.
Pues nada, aquí nos vamos ya. Bueno, yo el vídeo lo dejo aquí, amigos. Explicaros si tenéis problema con esta misión. Ya veis aquí lo que yo he hecho. Y al final me ha salido bien. Yo he utilizado mucho el karma, eso sí, el nivel que yo tengo, porque yo he tenido que coger, he tenido que crearme aquí. Perdón, que siempre me sale esto chungo. Yo he tenido que crearme aquí la vocación de hechicero, porque la mía es arquero mágico. Pero como arquero mágico aquí, que como digo también es como yo he entrado, que no me comí un pimiento, con esta gente son durísimos. Entonces, creé el hechicero y a partir de la sexta ya me daba el carambano y el bólido. Antes no me lo daba, antes entrar sin esos dos es una tontería. Entré cuando tenía esto, pero manteniendo los peones que os he dicho, que uno era un mago y el otro era un explorador y la mía también otro explorador. Por lo tanto, y tampoco. Entonces ya es cuando se me ha ocurrido emplear los tres hechiceros, que yo sabía que iban a morir, no porque fueran a hacer nada. Yo sabía que esto lo tenía que hacer yo solo. Pero es que el mago es que revivía y revivía y revivía ya. Entonces, bueno, ya lo sabéis esto, ¿vale? Yo nivel 66 he subido ahora un nivel y mis peones todos son lo mismo, del mismo nivel. Ya lo habéis visto cuando lo he cogido, ¿no? Bueno, pues amigos, lo dejo aquí. Un saludo para todos. Si tenéis preguntas sobre Dragon Dogma o sobre el juego, que sea siempre que y cuando yo lo conozca y lo tenga, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Pues un saludo, muchísimas gracias y os espero.